Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta nueva edición 5 de febrero del 2023 y ya arrancó el campeonato más apasionante del mundo. El mejor campeonato, el que te eriza la piel. El campeonato que todo puede pasar. Puede salir campeón nacional, puede salir campeón Peñarol, puede salir campeón Liverpool, Danubio, de Defensor, hasta Torque estuvo a punto de salir campeón de un intermedio. ¿Qué les parece? se Van a ir a ver España, que sale campeón el Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Barcelona. Van a ir a Inglaterra, Manchester City, Manchester City. Van a ir a Italia, eh, Juventus, Juventus, Juventus. No, papá, van a ir a Argentina. River Boca, River Boca. Bueno, está River, eh, digo. El fútbol argentino últimamente se emparejó mucho. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Vamos a hablar de nuestro fútbol. Empezó, arrancó el campeonato con tres partidos. Este, Boston River de visita le ganó a Racing 2 a 0. Peñarol 2 a 0, le ganó a Cerro. Y Cerro Largo le ganó 2 a 1 a River. Eh, la fecha continúa el día domingo con la Luz Wonders, Torque Danubio, Nacional Liverpool en el Gran Parque Central. Y el lunes termina la primera fecha con Plaza Colonia Deportivo Maldonado, defensor contra Fénix. Y bueno, vamos a hablar del debut de Peñarol, vamos a hablar de, las, de cómo rindieron las incorporaciones. Vamos a hablar de qué más. Bueno, este de la previa de lo que va a ser el partido entre Nacional y Liverpool. Se va a reeditar ese partido. La semana pasada jugaron por la final de la Supercopa y bueno, como ustedes ya saben, la ganó Liverpool por 1-0. Y dejó muchas dudas el equipo de Zelinsky, dejó muchas dudas eh, la formación, dejó muchas dudas eh, ciertas individualidades que tuvieron que haber rendido más. Pero bueno, vamos a hablar de eso luego. Ahora vamos a hablar del Peñarol de los Milagros, que arrancó con todo, 2-0 ganando. Eh, jugó bien, jugó bien, jugó, o sea, se adaptó al rival. ¿Ustedes vieron lo que era Cerro? Se tropezaban entre ellos, se pegaban, eh, casi se lastiman. ¿no? O sea, Peñarol hizo la plancha. Este, encontró un gol tempranero, eh, un buen gol de Arezzo... una muy buena jugada. Sebastián Rodríguez en un excelente nivel. Este, las incorporaciones, a ver, eh, Coelho. Eh, bien, lo que tuvo que ganar lo ganó. O sea, se enfrentaron a un Cerro que viene de la B. Este, poca cosa, poca cosa, eh, no, no tiene nada cerro para ser sinceros. Peñarol tiene mucho y bueno, este, un 2 a 0 que pudo haber sido más, pero como les dije recién, Peñarol hizo la plancha, no le interesó tampoco golear. Este, o sea, si se daba, goleaba, si no, bueno, 2 a 0 y listo. Cambios, aplaudir a las incorporaciones que rindieron de muy buena manera. Arezo está en otro nivel. Eh, como dijo Zaralegui, eh, lo que mejor trajo Peñarol fue Arezo. Después Sebastián Rodríguez. Y después, bueno, este, eh, siguió con El Pato Sánchez. Yo creo, yo opino lo mismo. Opino lo mismo. Este, Peñarol con Arezo trajo ya un jugador que por más que esté acá, si, andu, si, si el tipo sigue en un muy buen nivel, tendría que estar en Europa. Está acá, pero lo que es él, a este fútbol, y es demasiado, es demasiado. Igual que Sebastián Rodríguez, yo con Sebastián Rodríguez lo que me pasó fue un momento de calentura que, este, otro más, eh, a ver, si andan bien los jugadores, no están en el fútbol uruguayo, porque acá joyas no traemos, no traemos, no, tra no traemos a un jugador que vos digas. Este, este la va a romper toda. Lo cerramos en ciertos millones para que cuando vengan a comprarlo nos llenemos de guita. No, eso no. Eso no. Eh, son jugadores igual que Ignacio Ramírez, el Cole Ramírez. Estuvo en Francia cinco días y ya está de vuelta en Uruguay, en Nacional, porque hacen ese puenteo. ¿viste? Se va, está Areson River. Eh, se va para Europa. No rinde. No sé en qué cuadro estaba de la vez de Europa. Viene para Peñarol. Ahora en Peñarol va a rendir de manera espectacular porque se sobra el pibe acá. Y cuando lo vendan, agarrate. Ese, ese, esa es la, la tramulla que hay en el fútbol uruguayo. Vamos a ver si le sale a Juan Ignacio Ramírez porque la verdad, por este, no. ahora, ahora, creo que mañana no juega de titular. Este, pero bueno, vamos a seguir hablando de Peñarol. Eh, se, se adaptó el rival. Cerro no le generó peligro. Eh, Cerro fue un equipo. Eh, un equipo que o sea, se presentó y no, no, no se molestó en atacar, este, fue, muy, fue muy precavido, es entendible, tiene mucho nombre Peñarol, este, Arias los está haciendo jugar algo más, eh, no, no, no es el Peñarol del año pasado, este Peñarol es distinto, es un Peñarol que tiene jugadores de nivel para este medio y los hace notar y se lucen y te van a ganar un partido que otro van a van a pelear este campeonato van a pelear la sudamericana tienen gente en el banco y bueno este es un gran candidato como los grandes en todos los campeonatos son candidatos a ganar el campeonato uruguayo porque este, son los primero son los más grandes los más grandes y después los planteles, por más que nacional esté Hecho pedazos si y no haya ganado un partido en todo enero, es candidato igual, porque es Nacional. Y esto que trajo, estos jugadores que trajo Nacional eh, a Cerro le tendría que ganar. Eh, a Cerro Largo le tendría que ganar. Yo después vi el partido de, de Cerro Largo contra River. Vi el partido de Boston River contra Racing. Nada. Nada. Nacional no tiene nada. Pudiendo tener. Porque, o sea. Tiene una billetera más gordita que cualquiera de otro, cualquier otro equipo. No trajo nada, pero a comparación de otros equipos eh, nacionales, eh, el Barcelona de Guardiola. Así todo te puedes perder, como ya perdió contra Liverpool. Este, pero bueno, tal, Liverpool está un escalón por arriba de los demás cuadros. Es más, es el otro candidato que tengo para que gane este campeonato. Y le tengo tremenda fe. Pero son de esos cuadros que arrancan bien, te ganan un torneito y después... Eh, la famosa se pinchan, ¿viste? No, no, ni fu ni fa, mitad de tabla. La previa del partido, lo que yo veo, lo que yo veo, tiene que haber un cambio de actitud. Lo que tiene que hacer Nacional es tener la actitud que tuvo cuando estuvo 2 a 0 abajo contra Peñarol en el Clásico y se lo empató 2 a 2. Después los penales dijeron otra cosa, pero está, eh, quiero esa actitud. En todo el partido, no esperar a que nos clave y después tratar de sacar. No, eh, vamos a hacer de cuenta que este partido es la continuación del 1 a 0 del otro día. Viste que estamos pidiendo la hora, que esto y aquello. Bueno, tenemos 90 minutos más, hay que salir a ganar. Es el debut, este, hay mucha expectativa, es en el Parque Central, este, sos local y tenés que ganar. Y si el que tenés que ganar un partido, Empezá febrero de otra manera. Eh, enero ya pasó, ya no ganaste un partido. No se puede volver el tiempo atrás. Pero bueno, este, este mes vamos a arrancarlo con todo. Y más aún siendo el debut del campeonato uruguayo. Así que bueno, tá, espero que sea una victoria de Nacional. Y bueno, vamos terminando esta edición. Eh, les repito, La Luz contra Wanderers Torque contra Danubio, Nacional va a enfrentar a Liverpool en el Parque Central. El lunes, Plaza Colonia, Deportivo Maldonado, en el Supichi. Y defensor recibe en el francine a Fénix. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima y chao.